Soy Héctor Eliu Guerra, soy arquitecto y soy el encargado del sitio maya de Copán. Hablemos de este lugar arqueológico y su historia. ¿Cuánto falta por descubrir de Copán? Bueno, Copán es realmente un tesoro que falta muchísimo por descubrir. De hecho, podría mencionar que solamente conocemos un 8 a 10%. Eso es lo que nosotros podemos visitar hoy en día. El resto todavía sigue esperando, ¿verdad?, ser descubierto y podernos mostrar mucho más de lo que fue esta gran civilización. ¿Se está trabajando para descubrir este 90% que hace falta de esta civilización maya en Copán? En este momento tenemos un proyecto liderado por la Universidad de Kanazawa y la Universidad de Nagoya, quienes están trabajando en exploraciones en la parte de la plaza principal, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que se habían frenado las excavaciones en el sitio principal, pero se ha reabierto esta oportunidad con la idea de poder comprender mucho mejor lo que hicieron los mayas en 400 años aquí en nuestro sitio. ¿Cuántos y cuáles son los lugares arqueológicos que tiene Copán? Porque el turista suele centrarse en esta plaza en la que estamos en este momento, pero la historia es más amplia. Correcto, lo que nosotros estamos visitando hoy en día es el sitio de patrimonio mundial, es el centro ceremonial, pero contamos con un área residencial conocida como Sepulturas, que está al lado este de nuestro sitio principal, además de Rastrojón, un punto de vigilancia que fue creado por los mayas en tiempos del 12 gobernante, además de una serie de 8 a 10 estelas que están colocadas en puntos estratégicos alrededor del valle, y terminamos el recorrido en esta parte del Valle de Copán con el sitio La Castellona en Río Amarillo. Coméntenos brevemente la historia de 18 Conejo, uno de los más emblemáticos y de los que los turistas más gustan conocer esta historia. Bien, a mi espalda tenemos la primera estela que él manda hacer en honor a su reinado, la estela A, conocida, muy, muy importante, se encuentra en el billete de un lempira. De hecho, la foto de esta estela, él fue el gobernante más emblemático, fue un gran artista, un gran arquitecto, mandó a diseñar todo esta plaza que se encuentra a nuestro alrededor. Todas las estelas que aquí se encuentran son representación de este gobernante, ¿verdad? Fue quien gobernó en la 13 posición y a quien mantiene en un alto nivel el arte de Copán. Toda su escultura llega a su máximo apogeo durante su gobierno. Finalmente, la invitación de su parte para que visiten este lugar y que conozcan no solo figuras, sino la historia de una civilización que pasó por nuestro país y que dejó huella. Wow, primeramente invitar a toda la población nacional que venga y que conozca mucho más de nuestras raíces, de esta gran civilización que durante 400 años estuvo ubicada en este rinconcito de nuestro país, dejándonos este gran legado, que se dejen venir, que hagan turismo cultural para todos aquellos países que están viendo esta transmisión, que conozcan un poco más de nuestro país, de nuestras bellezas, de este sitio que es patrimonio del mundo, orgullo de todos nosotros los hondureños.